Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Cubot Note 9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima de aquí. Luego pulsamos aquí la primera opción Idiomas e Introducción de Texto y pulsamos Teclado en Pantalla. Y aquí pulsamos Gboard porque es nuestro teclado actual y preinstalado y pulsamos Idiomas, más abajo Añadir Teclado. Y aquí podemos activar cualquier teclado, por ejemplo, árabe, entonces buscamos árabe. Pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo, Egipto, da igual. Y aquí puedes configurar un poquito el teclado, después de eso pulsamos Eso, el teclado ya está añadido al dispositivo. Y ahora vamos a ver cómo usarlo, iniciamos, un chat. Bueno, puede ser. Ahora, como ves, usamos el teclado español. Para cambiarlo hay que pulsar o mantener pulsado este botón. Y ya está. Y bueno, para eliminar uno de los teclados del dispositivo, volvemos aquí a la lista de idiomas de teclado Gboard y deslizamos el dedo hacia la izquierda, así. Y ya está, como ves, el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.